Yo nuevamente me aliaré aquí contigo para mostrarte mi proyecto de Pascua. Esta vez lo he llamado el Easter Napkin Rings. Bien, entonces para iniciar rápidamente vamos a necesitar un pedazo de cartulina blanca y los modelos que los puedes encontrar en mi página web gratuitamente. Yo ya lo he cortado de un papel y lo que vamos a hacer es calcarlo encima de la cartulina. Vamos a dibujarlo y luego de dibujarlo lo vamos a cortar. Bien, entonces que ya lo hemos dibujado, lo vamos a cortar con la tijera. Rápidamente lo cortamos en todo su contorno. Yo voy a cortar una parte nada más porque saben que el tiempo en internet es veloz y yo también tengo que ser veloz para mi video. No sea aburrido y sea didáctico. Teniendo muy en cuenta siempre las puntitas de las orejas, que es redondeada, y teniendo en cuenta la carita. Entonces vamos ya terminando con nuestro cuerpito. Y entonces vamos a hacer el hueco. Para el hueco le vamos a hacer una cortada. Dos. Pasamos la tijera al interno y hacemos la circunferencia. Bien, entonces aquí ya está hecha la circunferencia. Igualmente vamos a cortar el otro. Bien, ahora que ya lo tenemos cortado en los dos pedazos, yo he elegido lo que es este bloc de cartulinas, que vienen muchas flores estampadas, brillantes, como lo puedes ver, son de colores brillantes, quizás aquí lo puedes ver un poquito. Viene el glitterado allí, ¿ves? Todas ya tienen ya los colores glitters. Y tiene muchas estampas. Allí creo que se puede ver. O aquí. Estoy buscando la posición exacta para poder verlo. Bien, yo voy a usar dos tipos en floreados. Aquí ya le he cortado dos cuadrados de floreados. ¿Dónde lo voy a calcar esto? Pero para esto lo voy a pegar. Esto lo voy a pegar con el stick en la parte de atrás y luego lo voy a recortar con la tijera. Entonces voy a agarrar mi stick y voy a pegar toda la parte de atrás. Que va a quedar la parte de aquí. Igualmente vamos a hacer con el otro. Vamos a pegar donde entre aquí en esta parte. Vamos a esperar un ratito que se seque y luego lo vamos a cortar. Bien, entonces terminando de recortar,
el segundo conejito. Aquí está. En la parte de atrás sería floreado, ¿no? Bien, yo les recomiendo usar el cúter para poder cortar los orificios. Entonces hacemos 2X a toda la circunferencia. Hacemos 2X aquí para que pueda entrar nuestra tijerita y poder cortar toda la circunferencia de esta manera. Y no nos sea muy difícil porque ahora es doble cartulina, entonces es un poquito más duro. Entonces tienen que tener cuidado para que el orificio no salga mal hecho. Bien, aquí va el primero. Ahora lo vamos a hacer con el segundo. Cortando siempre, moviendo con nuestros pulgares, mucho cuidado con los dedos de no cortarse. Si lo van a hacer con los niños, tenga mucho cuidado con la tijera, por favor, y con el cúter. Bien, entonces aquí ya está hecho las dos circunferencias. Ahora tenemos que medirlo. Ustedes tienen que medirlo si es de acuerdo a su servilleta. Yo estoy usando una servilleta de carta. Si ustedes van a usar una servilleta de tela, es necesario que lo midan siempre. Entonces, esto va a ser, según la idea, será así. Bien. Seguimos decorándolo. Bien, ahora que ya está cortado, yo he elegido un pequeño lacito para el conejito que está saltando y el pompón blanco para el conejito que está sentado. Entonces lo vamos a poner con la goma PVA. Ustedes, si desean, pueden usar también la silicona caliente, si es que lo desea, pero es cartón, pienso que esto ataca más rápido. Bien, ahora que ya están los dos, vamos a hacer una etiqueta del nombre, porque esto van a ir en la mesa. Entonces, primeramente vamos a dibujar como si fuese un pergamino. Yo tengo aquí un pedazo de cartulina y vamos a hacer una especie de pergamino. El diseño lo pueden ustedes hacer igual o, si desean, lo pueden variar. Bien, veamos si salió bien. Le he hecho un poco rápido, quizás algunos están un poco movidos. Ustedes con más calma lo pueden hacer y va a salir perfecto. Lo importante es que quiero darles la idea de cómo puede quedar. Bien, entonces ahora que está de esta forma, vamos a poder utilizar un de colores gel, o si desean utilizar ejemplo colores gel. Yo estoy usando el color gel, que es el como glitters. Entonces voy a poner alrededor el color más claro. Yo voy a hacer unas rayitas como si estuviese bordado, cosido. Si ustedes desean, lo pueden hacer de la otra manera, el diseño que a ustedes más les guste. Aquí lo voy a acercar para que lo puedan ver.
salieron dos. Y brilla. Bien, entonces aquí vamos a poner el nombre, un ejemplo, vamos a poner Jack. Aquí Jack, y en la otra lo vamos a hacer igual, pero esta vez lo voy a hacer todo de esta forma y le voy a poner dos bolitas aquí como si fuesen dos botones. Bien, aquí le voy a poner entonces el nombre Liz. Ustedes tienen que poner el nombre de sus invitados. Entonces la idea va a quedar ahora. Si ustedes desean, pueden ponerle también algún adorno. Un ejemplo, estos stickers que dicen Happy Easter. Pueden ponerlo uno aquí. Y vamos a elegir un rosado para que llame la atención. Y acá vamos a poner el otro Happy Easter. Si desean pueden ponerle estrellas, pueden ponerle más lentejuelas. Eso lo dejo a la decisión de ustedes. Yo como siempre brindándoles ideas de decoración, ideas para hacer todo con materiales reciclados, que se pueden hacer muchas buenas cosas. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo quedaría. Vamos a introducir. Hasta que sea la punta adentro. Bien. Entonces va a ser de esta manera. En nuestra mesa. Aquí le vamos a poner el nombre de Liz. Y este para el varón, Jack. Entonces en nuestra mesa sería la decoración de esta manera. La voy a poner así para que lo puedas ver mejor. Y acá. Bien, ha sido una forma muy fácil, muy rápida de hacerlo y espero te haya gustado. Entonces nos vemos a la próxima. ¡Chao! Bien, entonces para mi siguiente idea vamos a hacer un cuadrito que le he llamado el Easter Funny Picture. Y esto va junto con el Easter Napkin Rings que le he mostrado anteriormente. Vamos a necesitar para iniciar un pedazo de cartulina blanca y vamos a cortar este huevo. Como saben, todas mis free patterns lo pueden encontrar gratuitamente en mi webpage. Bien, lo que vamos a hacer es apoyar encima de nuestra cartulina y lo vamos a ribetear todo con el lápiz y luego lo vamos a cortar. Bien, entonces ahora que le hemos cortado nuestro huevito, entonces lo que vamos a hacer es diseñarlo. Para esto yo he cortado ya en un pedazo de cartón mi conejito que irá como 3D en el medio. Pero primero vamos a darle más tono. Yo he elegido, como siempre, reciclando papel brillante, como pueden ver. Entonces lo voy a pegar aquí. Vamos a pegarlo directamente con un stick goma, porque como estamos usando cartulina, cartón y papel, el stick es muy bueno, así es que no se preocupen, le va a pegar bien en su diseño. Ahora que ya está aquí, vamos a cortarlo rápidamente. Esto nos puede servir para otro, así que yo lo reservo.
Ahora cortamos todas las orejitas bien. Cuidado con no cortarse los dedos. Bien. Entonces le damos la forma a nuestro lindo conejito. Ahora, si tiene un lado más grande, no se preocupe que lo pueden arreglar. Aquí salió una punta más grande y acá salió otra orejita más grande. Entonces aquí lo vamos a arreglar y ya está. Que no se note nada de la cartulina ni del cartón, preferentemente. Bien, entonces ya nuestro conejito 3D ya está tomando forma. Lo que vamos a hacer ahora es hacerle un grande, yo voy a usar este papel brillante y vamos a hacerle un grande lazo. No le podemos hacer pompón porque es la cara del conejo, no es el cuerpo. Si desean hacerle del pompón, entonces aquí ya le he pegado un pedazo de cartulina y le voy a dibujar el lazo. Primero voy a cortar todos los lados para que me salga bien mi lazo. Bien, entonces yo lo que voy a hacer es en la parte de atrás voy a dibujar su corbatita Michi, que es como un caramelo, ¿no? Lo vamos a apoyar y vamos a medirlo y entonces está bien. Y vamos a hacerle su corbatita Michi. Siempre usando materiales reciclados, así como lo estoy haciendo. ¿Para qué van a gastar toda una lámina cuando necesitan hacer solamente un pedazo pequeño? Entonces su corbatita de nuestro conejito va a estar bien y va a quedar ya en su forma, como lo pueden ver. Ya que tenemos nuestro conejito, entonces vamos a adornar nuestro huevo de Pascua. Yo, como siempre, reciclando. Entonces aquí tengo papeles, cartulinas decoradas que lo voy a usar aquí como franjas. Ustedes pueden elegir todo lo que desean. Yo aquí tengo otra decorada así, de esta manera. Tengo una cartulina verde. Y a ver qué otro color, qué otro tono por aquí tengo diferente. Y tengo este para poder combinarlo. Entonces, vamos a hacer las tiras. Lo vamos a cortar. Aproximadamente será de 1 centímetro. Este de aquí, por supuesto que lo voy a reciclar. Yo siempre reciclando todo, ven, que pueden servirnos para algo. Bien. Este, lo van midiendo. Si es que ese es el ancho que lo desean. Y este de aquí lo voy a hacer más delgadito. Este, por supuesto, que también lo voy a reservar. Y acá, este lo voy a dejar así porque es como si fuese... Este tiene el diseño de flores y de un jardín. Entonces esto lo voy a poner en la parte de abajo. Bien, entonces vamos con las flores. Voy a hacerlo bien derecho. Va a salir un poquito chueco. Ahora sí. Bien, entonces este de aquí le voy a hacer lo que es la forma del
ondeados. Ustedes le pueden hacer todas las formas que deseen. Ondeados, de puntas, cuadrado. Este de aquí lo voy a hacer ondeado, como lo están viendo. Este de aquí lo voy a hacer de punta, que sería hacer Bs, ¿no? Más si tienen las tijeras que hacen decoraciones, también podrían usar las tijeras que hacen decoraciones y harían tantas diversas decoraciones. Yo estoy haciendo algo para las amigas que no tengan las tijeras, que no tengan a la mano. No se desesperen porque ven que sí se puede hacer todo. Bien, entonces este sería el de puntas de esta forma de aquí. Así. Este de aquí va a quedar una tira y este de aquí va a ser mi base. Entonces yo lo voy a combinar, le voy a poner en el medio para que salga mi huevo decorado. Ahora lo voy a tener que pegar y después lo cortamos el exceso. Lo pegamos. Igualmente hacemos con la otra. Aquí. Siempre presionando un poco para que se pegue. Y igualmente hacemos con la base. Ahora lo que vamos a hacer es cortar el exceso. Vamos por la parte de atrás y cortamos el exceso. Cortando todo el exceso para que nos quede nuestro huevito ya decorado. Bien, ahora que mi huevito ya está todo decorado, como lo pueden ver, entonces lo que voy a hacer es pegarle mi conejito. En este caso voy a usar la goma PVA y lo voy a pegar casi en el centro. ¿Por qué no lo pego con el stick? Porque el stick es solamente para láminas no muy pesadas, como puede ser la cartulina con cartón o para, digamos, tiras de cartulina estampada o tiras de colores, podemos usar el stick. Pero para un poquito más pesado, para que agarre más fuerte, entonces les recomiendo el PVA. Claro, por supuesto que la silicona también es muy buena, pero en este caso no es necesario gastar silicona para lo que vamos a hacer. Bien, entonces aquí ya está mi conejito 3D, como lo pueden ver. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a escribirle una frase alegre y chistosa. Pero para antes, saben que después lo tienen que pegar el palito de helado de esta forma, porque es un cuadrito. Entonces va a ir así como un stick, ¿no? Entonces primero aquí vamos a escribir una frase, la frase que ustedes más deseen. Una frase alegre, una frase que haga, que dé la bienvenida a la Pascua. Entonces vamos a ponerle aquí, así. Yo voy a poner: Easter, please stop here.
vas a pegar el bastoncito y luego lo van a poder decorar como un cuadro en su mesa. Aquí. Como ven, la goma PVA es muy fuerte y muy buena. Ahora, aquí en el bastoncito es preferible que le pongan un lazo. Vamos a buscar una cinta para ponerle un lazo. Bien, para terminar entonces vamos a decorarlo, a darle un poco más de alegría, un poco más de brillo. Entonces he preferido ponerle un lacito amarillo, un botón naranja de flores. El lazo me ha salido al revés. Vamos a presionarlo para que se pegue bien. Si desean, lo pueden hacer con la silicona. Yo lo hago con la PVA. Pega bien, solamente tienen que presionar un poco y luego va a tomar su cuerpo. Bien, aquí entonces voy a poner una lentejuela para que den un cierto brillo. Aquí le voy a poner otra lentejuela. La decoración lo pueden hacer ustedes libremente. Como siempre, yo dándoles una sugerencia. Bien, entonces ya mi cuadro de huevo ya está listo y está aunque brillante. Lo voy a acercar un poco más a la cámara para que lo puedas ver. Easter, please stop here. Sé que a los jóvenes y a los niños en casa y hasta a los ancianos les va a gustar mi idea. Bien, entonces con esto concluimos mi primer DigiVideo de esta semana. ¡Chao!